Hola amigos del jardín, ¿cómo están? Espero que anden muy pero muy bien. Hoy tengo un juego preparado que es muy pero muy divertido. Tengo por este lado de mi hoja unos globos que tienen muchos pero muchos colores y también tienen números. El globo número 1, que es de color rosa, el 2 de color celeste, el 3 de color gris, el 4 de color naranja, el 5 de color violeta, el 6 de color azul, el 7 de color verde, el 8 de color marrón, el 9 de color rojo y el 10 de color amarillo. ¿Saben una cosa? De este lado de la hoja, los globos no tienen colores. ¿Y saben lo que tenemos que hacer? Tenemos que agarrar nuestros lápices de colores y buscar por esta hoja y pintar todos los globos de acuerdo a los números. Por ejemplo, el número 1 es de color rosa. Y voy a buscar el número 1. Globo con un 1, acá está. Y lo voy a pintar del color rosa. Y vamos a ver si hay otro 1. A ver si hay otro globo con el número 1. Lo encontré y lo vamos a pintar de color rosa. Y continuamos con el número 2. Este globo es de color celeste. Y buscamos por nuestra hoja si hay algún globo con el número 2. ¡Uy! Acá está. Agarramos el color celeste y a pintar. Buscamos a ver si hay otro. Acá encontré otro número 2. Lo pintamos del mismo color. Y sigue el número 3. Este número está pintado de color gris. Buscamos a ver si hay un número 3. Encontré uno. Mi hoja de a poquito se va llenando de colores, pero todavía me faltan otros números. 4, el 5, 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Yo voy a seguir pintando todos los globos de colores. Y por suerte mis globos ya están llenos de color. Y este papel ya no es más blanco, tiene muchos, muchos colores y muchos números. Ahora los invito a ustedes a hacer esta actividad en casa y que me manden muchas fotitos y videos, así los veo trabajar. Les mando un beso muy pero muy grande a todos. ¡Chau amigos!